De acuerdo con datos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, las autoridades recibieron un reporte vía radio de detonaciones con arma de fuego entre la calle 141 Norte y la calle 28 de esta región. Y al llegar, el sospechoso salió corriendo, pero unos metros adelante tropezó y dejó a la vista una pistola Pietro Beretta, por lo que fue asegurado por el delito de portación de arma de fuego y quedó a disposición de la PGR, donde se iniciará la investigación correspondiente.